Estamos en comunicación ahora por respecto al desembolso o la compensación económica que se está realizando a través del Instituto de Previsión Social para este numerosísimo grupo de trabajadores que quedaron también cesantes, digamos. Hasta ayer decía la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, aquí justamente, que 93.000 trabajadores ya fueron suspendidos. Imaginamos que hoy ese número ya aumentó nuevamente. Efectivamente. Estamos en comunicación con el gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, abogado Pedro Alle. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. A las órdenes. Bueno, doctor, a esta hora, mitad de semana, miércoles, ¿qué reporte podemos compartir con los televidentes respecto a la cantidad y a la forma en que se está realizando el pago de esta mitad del salario mínimo para casi 93.000 habilitados, entiendo? Sí, efectivamente, 93.000 es el número, es la cantidad de trabajadores, digamos, con suspensiones de contratos que fueron notificados al Ministerio de Trabajo. Ahora bien, de esa lista nosotros volvemos a hacer una depuración, porque es una lista en bruto, digamos, y ahí hay personas que están ganando ya algo, siguen ganando alguna remuneración. Este beneficio de compensación por desempleo, pues, es para el que ya se quedó sin nada, no tiene más ingresos. Sin embargo, en esa lista hay jubilados, hay funcionarios públicos, hay personas que siguen trabajando, hay personas con pluriempleo, que una empresa le suspendió, pero siguen en otras dos. Hay de todo. Cuando depuramos esa cantidad, nos quedan un universo de más o menos 65.000 personas con derecho a cobrar, de los cuales ya hemos acreditado primero 12.018, luego en un segundo grupo llegamos a 10.000, mañana posiblemente 15, y el viernes cerraríamos el 100% de lo que falta. Ese es nuestro horizonte de trabajo. Se acredita en BNF en contra presentación de cédula del beneficiario. O sea que ese beneficiario, el trabajador, digo, ¿tiene que concurrir necesariamente o se le acredita en una cuenta habilitada para este efecto? No, va al banco con su cédula nomás, porque la acreditación es masiva. Ajá. Está a su orden, él tiene que ir con su cédula, se identifica y cobra el subsidio. Ese subsidio se calcula de la siguiente forma. El total es el 50% de un salario mínimo, es decir, 1.096.000 guaraníes, que le corresponde al que está suspendido, con contrato suspendido de 30 días o más. Pero hay muchas suspensiones que son por 5 días, 10 días, 15 días. En ese caso, el 1.096.000 se paga en proporción a esos días de suspensión. Puede ser la mitad o puede ser un poco más. Ya. Aclarado ese punto. Interesante esa aclaración. Y estamos mostrando, doctor, también para su conocimiento a los televidentes, una planilla que precisamente habla de un total de 50.063. Entiendo que son las personas, digamos, objeto de proceso por parte de IPS, pero vemos, por ejemplo, que un grupo de 18.879 se tiene salario posterior a febrero, que también hubo errores de resolución del Ministerio del Trabajo, entendemos, más de 2.500, otros que tienen más de dos salarios mínimos, 812. ¿Esto es el filtro que ustedes están aplicando? Ese es el filtro. En el primer caso que mencionaste, esa cantidad de 18.000 vienen en la planilla del ministerio. El ministerio hace su trabajo, que es registrar las suspensiones y corrernos traslados. Ahí entramos nosotros a hacer el filtro y encontramos gente que está como suspendida, pero continuó trabajando y tiene ingresos otra vez en el mes de marzo o en el mes de abril. Entonces, no hay una suspensión, de hecho. Y como te dije, el beneficio es para el que se quedó sin ingresos de la noche a la mañana. Ya, una cantidad importante, casi 19.000. Sí. Sí, por eso es que cuando me dijiste 92.000, bueno, hay que filtrar, hay que filtrar, ¿no? Es que los 92.000 van a cobrar, eso es lo que hay que entender. Se hace la depuración y se eliminan aquellas personas que tienen ingresos por otras causas. Te digo, hay funcionarios públicos que también trabajan en una empresa privada suspendida, pero tienen ingresos como funcionario público. Hay jubilados que continuaron trabajando en una empresa. Bueno, se suspendió la empresa, pero es jubilado, tiene ingresos regulares.
ese tipo de situaciones hacen que esa lista disminuya. Repitamos entonces, don Pedro, por favor, de esos 93.000 suspendidos, según el Ministerio del Trabajo, ustedes filtraron y son 65.000. ¿Cuánto dijo para que están, digamos, en condiciones de cobrar esa ayuda? Bueno, la planilla fue de esta mañana. A esta tarde el Ministerio ya nos mandó otra y ese es un número muy dinámico, está cambiando mucho, pero vamos a hablar de porcentaje. Aproximadamente un 20% encontramos que son personas que no configuran derecho para la compensación por cualquiera de esas razones que te señalé. Si hablamos de 100.000 posiblemente mañana, quiere decir que vamos a tener 20.000 personas que van a estar excluidas. Vamos a tener que pagar 80.000. Ya estamos pagando a cerca de 40. Entonces, creo que al viernes vamos a empatar con lo que nos envía el Ministerio. Vamos a estar en línea directamente. Perfecto, don Pedro. Sí, vemos personas que revisten la calidad de funcionario público, también lo que explicaba él, y otros que están que cobraron reposo, por ejemplo, o que tienen pluriempleo. O sea, una... ¿Qué es el pluriempleo? Pluriempleo que tiene más de un empleo, ¿verdad? Y en uno de los empleos aparece como con cesantía, ¿verdad, doctor? Sí mismo, una empresa, uno de sus patrones suspende el contrato, pero sigue trabajando en otra. Entonces, es un pluriempleado que sigue teniendo ingresos. Ingresos, sí. O a veces se da que las dos empresas continúan trabajando, pero si vos sumás los salarios que reciben cada una, excede ese techo de dos salarios mínimos que está marcado por el reglamento. Ahora, en cuanto a la cantidad, bueno, 93.000, decíamos hoy 95 quizás, la estimación, el monto de dinero de los 70 millones de dólares que ustedes están proyectando, tendría que alcanzar a 300.000 personas eventualmente, y ojalá no se llegue a eso, decía. Yo creo que se está deteniendo ya en virtud de esta cuarentena, de la cuarentena inteligente, ya se está deteniendo la curva de desempleo o la curva de cesantía. Lo que pasa es que nosotros cuando esto se disparó y no se hablaba todavía de una cuarentena inteligente, pensamos que íbamos a llegar a 300.000 personas con cesantía en el contrato. Y por eso es que se estableció 1.096.000 por 1.096.000 guaraníes como beneficio. Si vos multiplicas eso por 300.000 personas, te da exactamente, estoy haciendo el cálculo, te da 328.000 millones de guaraníes, algo así como 60, 70 millones de dólares. Pero si se detiene, no en 300.000, sino en 100.000 trabajadores desempleados, se puede hablar inclusive de una segunda vuelta, de un segundo pago a las mismas personas, una segunda mensualidad. Esa es una decisión que está pendiente, que se tiene que tomar a nivel de gobierno. Ahora, doctor, para precisar también otro aspecto, estas empresas que de alguna manera están exceptuadas para su circulación y lógicamente también para operar durante esta cuarentena vigente, no obstante, pudieron haber comunicado también la cesantía de actividades, ya sea en forma total o en forma parcial, esa situación de excepción no exime a que tenga derecho el trabajador a percibir el subsidio, ¿verdad? No, absolutamente. Nosotros no discriminamos. Puede ser una empresa que esté exceptuada o que no esté exceptuada, lo que sea. Para nosotros es un trabajador con un contrato suspendido. Si no se detiene, si pasa los filtros que establecimos, que son filtros lógicos, no es nada inventado. Claro, racionales. Jubilados, funcionarios públicos, que no es lo asegurado el IPS. Si pasa esos filtros, esa persona cobra. No nos importa sexo, edad o si es empresa aceptada o no. Correcto. Bueno, perfecto. Gracias, doctor. Muy gentil, como siempre. A la orden, siempre. El doctor Pedro Allí, gerente de prestaciones económicas.